Shalom, 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 shalom. Shabbat shalom y Senbet selam. Habla Raz Alonso Teferri y pues como sabemos reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá de Su Majestad Imperial, Germanic Edama ¿En quién? En Jesús Cristo Yeshua, HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador. La fecha, al parecer, es Shabbat Shalom, Senbet Selam, buen sábado. Sábado, agosto 27, 2016. Son las 7:36 minutos AM. Vamos aquí, la verdad no teníamos ninguna intención de grabar. De hecho, vamos a tomar esta oportunidad para decir que quizás las presentaciones, como si se han dado cuenta, no han estado siendo subidas a su capacidad normal, se podría decir. En otras palabras, no hemos estado subiendo muchos videos y pues advertimos que así va a ser hasta que nos acomodemos. Tenemos trabajos y cosas que nos mantienen ocupados y es una gran oportunidad para que el individuo Rastafari se demuestre ser lo que es requerido de él ser. Se requiere de un Rastafari que sea capaz de encontrar él mismo la forma de servirle a su creador para que no sea más su creador. Para que no sea tan solo su creador, más sea su compañero, su relativo, caminando siempre juntos en el progreso, que es esta oportunidad la cual se nos brinda en forma que nosotros pues clasificamos o nombramos, la reconocemos como el decir vida, y aquí estamos viviendo. No se molesten, no es nada personal, no es así pasan las cosas, hay cosas que se ocupan llevar a cabo, hay trabajos que se deben hacer. La vida es fácil cuando estás en Yah Rastafari, en espíritu y en verdad, pero para aquellos quienes pretendan que sea difícil, pues tiempos difíciles siempre van a manifestarse. De hecho, Su Majestad Imperial, no puedo dar referencia con exactitud al lugar en donde se encuentra este pensamiento que no vamos ni siquiera a decirlo con toda exactitud, pero Su Majestad, recordamos que nos ha dicho en tiempos anteriores que así es la vida, pues, o sea, un día el ambiente puede estar sano y saludable, cómodo, tranquilo y feliz, pero nunca falla llegar la tragedia que nos presta la oportunidad para crecer. Para ese momento vivimos. Vivimos para morir la muerte sacrificada a una buena causa, que resucitemos en esa misma muerte a vivir con más abundancia. Entonces, las dificultades son inevitables, pero cuando las recibimos como la bendición, es decir, qué bendición que esté yo en este momento confrontando esta dificultad, que aquí me demuestro yo a Jehová nuestro Dios, a Yahweh Elohim, que sea Peramla, que me demuestro ser yo fiel y verdadero, que aquí estoy. Él me ha pues preparado con el equipo necesario para superar la circunstancia. Ahora, es necesario que cada Rastafari establezca su relación personal con el Creador para que no sea Creador, sea el Padre. Y pues si el Padre es el Padre, el Hijo te lo revela y la palabra es uno. Y lo mismo con esta imagen a su semejanza. Y pues no se molesten, quizás cambien los planes de un día a otro y empecemos a subir más videos, pero tómenlo con la más alta importancia, seriedad de que la cosa no se trata de que alimentemos uno al otro, porque entonces en tiempos de hambre, a quien fue alimentado quizás muera en no estar preparado para superar la batalla del hambre. Así es de que el mensaje se debe eventualmente, aunque nos guiamos unos a los otros, sosteniéndonos de la mano, así como lo ha hecho Jehová nuestro Dios a nosotros, a quienes nos ha sostenido de tal manera, tocándonos personalmente con su presencia, para que igualmente nosotros seamos uno al otro. Perdimos el pensamiento 100%, no me acuerdo de qué estamos hablando, sucede, nunca falla, y pues así somos, que así sea. Bueno, quizás sea por el bien de apresurarnos al punto que vamos a hacer. Y damos gracias a Yah Rastafari porque mientras hablábamos cosas que no tienen significado, era para comprar tiempo o para hacer un poco de tiempo para que regresara el pensamiento a nosotros. Ahora nos dirigimos a ese pensamiento que declaramos haber sido perdido. En otras palabras,
Estudien por sí mismos, enséñense a poder cazar su propia comida, comer comida limpia, kosher, como dicen los judíos, kosher, kosher, comida limpia que esté aprobada por el Torah, es decir, cada palabra que nos insertamos en la boca, si se escuchó muy feo, cada palabra que metamos a nuestra boca, que sea alimental, que beneficie el cuerpo, que nos edifique, que nos sea eficaz, que nos sea nutrición. Cuando podemos hacer esto, entonces podemos seguir adelante en marcha hacia este mundo que ya está presente, el que el mundo espera, pero no son del mundo nuevo, por cual no lo pueden recibir, pero nosotros el intento podemos hacer de ir hacia adelante y extender el brazo de la amistad como se nos hizo a nosotros y declarar el nuevo mundo, declarar el nuevo mundo en que ya nos hemos preparado y aprendido la forma de servir al Creador. No solamente creador al momento que le sirvas personalmente, pero estableciendo esa relación. Entonces eres no solamente un siervo, un hijo, pero quizás un amigo y esperemos llegar a ser el compañero nunca alejado de él quien nos ha llamado a través de en quien somos uno y a quien servimos. Hablamos de la primera fuerza de la Trinidad, que la Maha Selassie, primera fuerza de la Trinidad, Yeshua HaMashiach, Jesús Cristo, Jesús Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y pues en el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Menfesh Kedush, completos en esto, podemos ir adelante y enseñar a otros, no enseñar a otros depender en nosotros, pero enseñarles a pescar por sí mismos, enseñarles a cazar por sí mismos, enseñarle qué es comida buena, qué debemos buscar, dónde buscar, cómo se puede buscar. Y pues las opciones de cómo ayudarse uno al otro son hasta donde el límite de la voluntad del ser que quiere ayudar lo permita llegar. No hay límite. Cuando la voluntad existe, las cosas que no se ven nos sostienen para manifestar lo que es una buena causa, una lucha hacia una buena causa, crucificándose al ser individuo para una causa superior a placeres carnales que pues permanecen más tan solo unos segundos, más sacrificar eso por causa justa, es lograr una meta la cual trae real satisfacción al ser humano. De hecho, esto lo dice Su Majestad Imperial, y esto sí lo puedo dar referencia, aunque no con exactitud donde se encuentra en el libro, pero en el pequeño libro que se llama La Mente Sabiduría o La Sabiduría o La Mente Sabia de Su Majestad Imperial, Haile Selassie I, creo que fue compuesta por Hermías, Sahle Hermías. Creo que tuvo que ver, no sé si lo compuso, organizó pues secciones de discursos y los categorizó para pues encontrarse uno con facilidad a más que nada me imagino yo que para darle un tipo de contexto al libro que no solamente sean pues secciones pequeñas prestadas de discursos completos de Su Majestad y que pues nos den un tipo de una construcción así como tipo de un libro, pues que tenga sentido. Hablemos del trabajo, responsabilidad. Bueno, eso es una descripción de este libro que referimos, en donde Su Majestad dice que sencillamente y simplemente el hombre no puede obtener no la cantidad, la más alta capacidad del sentirse bien, del sentirse. Y como no lo puedo referir con exactitud en palabras, me cuesta trabajo traducir lo que ni siquiera tengo en mente. O sea, no podemos obtener la más grande sensación de satisfacción más solamente a través del sacrificarse a uno mismo, es decir, hacerla al lado nuestra voluntad egoísta o no, y servir a los demás. Es cuando uno se entrega a la respuesta. Al trabajo de servirle al compañero, entonces uno obtiene de la más alta sensación respecto a la satisfacción del sentirse realizado, como que uno ha llegado a obtener un cumplimiento bondadoso y lleno de enriquecimiento, y esto también creo que lo encontramos en ese mismo libro, La Mente Sabia de Su Majestad Imperial Haile Selassie I, en que no conformes o no satisfechos con la recompensa que recibimos al llevar a cabo la obra,
pero el conocimiento y la satisfacción de saber que hicimos lo mejor que pudimos hacer y hicimos lo mejor que pudimos hacer en servir al prójimo dentro de la comunidad humana, lo cual da al hombre una sensación de satisfacción, la cual no se puede obtener de alguna otra forma. Uno se puede comprar un automóvil nuevo y vaya sensación, sensación que en lo personal no conocemos, pero nos podemos imaginar que sea de sentir algo bien. Pero el hacer al lado tu necesidad, quizás tu orgullo, quizás tu vanidad, quizás tu egoísmo, quizás solamente una comida que la hagas al lado y te entregues a alimentar a otro, te da una sensación que es real, que es permanente, pues, a la cual podemos regresar 10 años, 15 años, 1000 años de la fecha y decir, recuerdo que ayudé, recuerdo que superé el ser individuo y me entregué para sostener una causa que es justa, es decir, ayudar al prójimo. Ahora, para no delatarnos más, debo mencionar, doy gracias a aquellos quienes nos han mencionado y bueno, no recomendado, que nos han informado acerca de las fallas que este aparato ha estado pues manifestando, es decir, el audio, este sistema del audio. Empezó todo muy bien, no sé si el aparato esté fallando, pero ha habido ciertas ocasiones en las cuales se nos dice y damos gracias con abundancia, o sea, qué bendición que nos puedan decir, ¿sabes qué, hermano, compañero? En el minuto 40 se corta el audio. Y gracias a Jarrah, este Ferry, como mientras, por ejemplo, este aparato ahorita está grabando el audio, pues. Y aunque no es la misma calidad y no se escucha tan bien, al menos es mi opinión personal, como se escucha este sistema de la computadora, nomás grabando con la cámara esta, pero más que nada los audífonos, no se escucha el audio ese, este audio no se escucha tanto, o sea, tan bien, pero nos ha sostenido en estos momentos en que lo único que hay que hacer es dar gracias porque nos dicen que nos entregan la información necesaria para tomar un paso hacia la corrección y retirar el video que quizás no sea completo respecto al audio, retirarlo y volverlo a subir. Lo que hacemos nomás es ponemos en silencio el video que ya está grabado y sobre el video agregamos el audio que se está grabando. Mientras hacemos el video, la grabación de video, el audio se está grabando al lado de nosotros, entonces es una bendición que hemos, que no sé ni cómo empezamos a hacer esto y cuándo, pero pues nos ha servido bien. No todos los videos tienen problemas, veo que, bueno, no ni siquiera he entrado al internet, ya tengo semanas. Así es que no sé cuántos nuevos mensajes quizás aparezcan que nos dicen una buena información de que, bueno, pues este video hace falta en el audio al minuto este. Y no importa que no me den el detalle así o sea, con la más alta precisión, si se puede, pues ¿por qué no? Pero si basta con decir que el audio está mal, nosotros lo revisamos y de todos se va a reemplazar el audio por completo. Así es de que no es tan importante reconocer a qué minuto, aunque pues sí es buena información, ¿verdad? Nos puede ayudar para lo que nos pueda ayudar y que sea la voluntad de ya en lo que somos ayudados todos. Eso yo pido. Ahora, gracias a todos por ese favor, esa ayuda. Significa bastante y extendemos el mensaje de nuevo diciendo que si continúa sucediendo, pues si pueden continuar siendo y comportándose de la manera en la cual se han demostrado poder hacerlo, pues no hay nada más que decir. Ahora, ¿qué era el mensaje para este video? Vemos aquí. Iba a hablar tengo un documento del Shabbat que mi hermana imprimió y lo voy a utilizar, no porque quiero comunicar lo que está dentro o sea, no el rito de la celebración, porque más o menos el documento este es como una guía del Shabbat, pero no quiero entrar a eso, porque la verdad, pues, no quiero entrar a eso, y quién sabe, a lo mejor sí entremos a un poco de detalle acerca de lo que dice, pero
pero precisamente para expresar una realidad en relación al Shabbat y cómo para aquellos quienes no han recibido Haile Selassie primero en Cristo Jesús, y nosotros no somos limitados porque hay muchos, desafortunadamente, pero a la misma vez afortunados somos que se den a luz porque la verdad es verdad, nada lo va a cambiar, ya Rastafari rifa y controla, nada lo va a cambiar, no hay preocupación, aquellos quienes no son, qué bendición que se den a luz. ¿De qué hablo? Hablo que a como son los tiempos, uno puede decir, sí, bendito Jesús Cristo y Haile Selassie primero, sí, ya Rastafari. Y pues al parecer durante estos tiempos modernos pues no es suficiente, pues así es de que hay que tener mucho cuidado porque el decir Jesucristo, el tener una Biblia, el hacer presentaciones, el decir Haile Selassie, ay ya, en unas situaciones no cambia nada. La gente continúa siendo igual de malvada, inconscientemente, conscientemente, ya dirá, ya juzgará. Pero lo mencionamos para que todos tengamos cuidado, incluso yo, pónganme a prueba. Si yo estoy mintiendo, traigan al frente la evidencia, demuéstrenlo y denme la oportunidad de hacer la corrección y demostrarles que no estoy aquí para mentir, sino que estoy aquí para aportar lo que yo pueda entregar a la buena causa. Y si da la casualidad que me demuestre una forma que yo manifieste o hable de vocalización a una palabra que no sea completamente cierto, que me haya equivocado, que haya error, qué oportunidad que se me diga, que se me llame la atención, me demuestren dónde estoy equivocado, lo reviso yo, lo revisan ustedes, me dan ideas, me dan ejemplos, dónde me equivoqué, cómo me equivoqué, dónde están las referencias que da la que nos entrega la información para sostener los clamos que me equivoqué, y entonces qué bendición poder decir, miren, qué bendición. Me equivoqué y con el más alto amor lo confieso. Y qué alivio, pues no continuar con el error. Y así vamos a saber con más firmeza, aunque no es necesario, pero si se presta la casualidad o el tiempo, la oportunidad, pues o sea, no nos detiene, solamente nos impulsa a continuar con más fuerza y más potencia. Ahora. Por favor, exprésense si me equivoco en una. Todos nos equivocamos, pero hay que sostener los pensamientos con clamos que son limpios, o sea, no mentiras, como muchos acostumbran ser. No que hablemos de experiencia personal, pero sabemos que el mundo está lleno de gente que usa cualquier excusa para lograr cualquier tontada a veces que se proponen. Ahora, mencioné la libreta o el paquete del Shabbat, el estudio Shabbat, pero en este momento no voy a. No era eso. Quería hablar de Haití, de Haití o Haití. Creo que, si no estoy equivocado, es la isla de Santo Domingo, San Domingo, que creo que está dividida en la República Dominicana y en la otra sección que es Haití. Ahora, porque hay relación entre esta isla en donde una sección habla español y la otra habla el crío, el francés, el francés. Entonces, lo voy a decir con toda sinceridad, con toda libertad, pero tampoco lo tomen, espero que no lo malinterpreten como una agresión o como un mandamiento, o sea, cada quien a su medida, a su habilidad, como puedan, si se puede, no es a fuerzas, o sea, solamente si ya les ha permitido la facilidad de llevar a cabo una sencilla tarea. Me dedico o dedicamos este video a Haití, pero lo entregamos o lo hablamos tipo como dando énfasis o entregando, no sé cómo explicarlo, así como extendiendo a aquellos dentro de la República Dominicana la responsabilidad de hacer lo que tengan que hacer. Ustedes piensen por sí mismos cómo lo van a hacer, pero hablar con aquellos quienes abarcan el otro lado de la isla, que tanto sufrimiento han vivido por experiencia, tanta conexión con el Torah, se ve en la práctica mágicas que hacen, en donde Jehová nuestro Dios los ha permitido perder la cabeza y continuar con los ritos que obviamente están
allegados con quizás en el distante futuro, prácticas levíticas, sacrificios, cantos, bailes, palabras, espíritus. Vemos qué podríamos decir. La descripción sí nos da, sí nos da una impresión, un aliento a lo que nosotros nos referimos como la tribu de los levitas, pero para que vean evidencia de que si uno no está con Jehová nuestro Dios te va. Incluso su sarcasmo es capaz de expresar el hecho de que continúa adorando en el templo mientras no adoras en el templo. ¿Qué adoras? Quizás nunca lo sabrás, pero la adoración se transforma en lo que vemos es, pero no es para culpar a nadie. Así es de que aquellos quienes son verdaderos y fieles Rastafari en la República Dominicana que se encuentran con la oportunidad, es necesario caminar al otro lado de la isla. Si hay riesgos que debemos llevar a cabo o tenemos que tomar riesgos, es mentira, porque en Yah Rastafari no hay riesgos. Hay misión, hay necesidad, hay responsabilidad y la vamos a ejecutar o cumplir o manifestar, realizar, cueste lo que cueste. Este camino Rastafari es el cual uno carga su cruz diario, muere diario, se olvida de uno mismo diario y se sacrifica por algunos, por la familia. Eso es suficiente. Nosotros quienes no tenemos familia, por la nación. Y quien quiera por la nación y quien quiera por la fe, pero estamos dispuestos a morir, que a través de esa muerte empiecemos por primera vez quizás a vivir. Y viviendo entonces podríamos haber conquistado, porque en la vida no hay muerte y la muerte no ha perdido el sabor, ha perdido su, ¿cómo se dice? No tengo forma de expresarlo ahorita, pero cuando uno derrota la muerte, entonces uno vive para siempre. Y estos pensamientos, estas ideas erróneas de que hay un riesgo, el riesgo es no llevar a cabo nuestra agenda. ¿Qué tenemos que perder? Tenemos todo que ganar. ¿Y cuándo hemos perdido? Por más mal que hayamos pretendido la situación ser, como que siempre se demuestra ser no tan grave como nosotros la imaginamos. Y pues, y agregar a esto que honestamente todos mereciendo un castigo peor, siempre el cielo nos juzga con clemencia, con compasión, a la ligera. Pues entonces hay que, como dice su majestad Impria Haile Selassie primero, en la autobiografía dice, miren, yo quiero ir a pelear, porque si perdemos estas posiciones, vamos a, o sea, porque si nos retrasamos en nuestra marcha, vamos a perder estas buenas posiciones que hemos obtenido. Yo no estoy, o sea, su majestad no lo dice así, pero, o sea, lo de las posiciones sí lo menciona, pero iba a decir yo que no estoy dispuesto yo a perder esas posiciones. No lo dice o sea, con esas exactas palabras, pero la impresión se establece de que por mí peleo, porque nos ha costado vidas sacrificadas para obtener esas posiciones, como para nomás retirarnos sin tener una excusa que nos indique que es absolutamente necesario por el bienestar de la nación, del país, del imperio y de nosotros que nos retiremos. Y entonces reúne a los líderes quienes están en esa presente batalla y les dice que pues que se entreguen con su declaración respecto a su posición. Entonces los líderes dicen a Haile Selassie primero, le prometen con voto, o sea, con palabra, dicen, nosotros con juramento testificamos que nuestra decisión de retirarnos es por el bien del imperio, por el bien de nuestro emperador, por el bien de salvaguardar la lucha, de eliminar o de liberarnos de este agresor fascista. Entonces su majestad dice, bueno, está bien, siendo que nosotros hemos sido hechos, o siendo que Jehová nuestro Dios nos ha hecho para él herramienta a través de la cual él se expresa, es decir, nosotros vasos o pues herramienta, muebles a través de los cuales entonces él expresa su voluntad utilizándonos a nosotros como el vehículo, dice su majestad imperial. Siendo así, no voy a yo decir que lo que me dicen es falso, siendo que aparte lo han traído al frente en declaración,
atada con juramento de que lo que me dicen es verdad. Así es de que nos vamos a retirar, vamos a hacer como dicen ustedes, como me han aconsejado, y no hay duda que creo en que ustedes hablan la verdad, y si no, cada quien se las arregla, básicamente es lo que está insinuando. Pero luego dice, pero pónganse a pensar esto. Presten cuidado, den atención, pónganse a realmente meditar, contemplar, reflexionar, pónganse a pensar por qué es lo que estamos muriendo. O sea, en otras palabras, para agregar un poco de claridad, ¿qué es la causa la cual estamos defendiendo? ¿Por qué es la causa por la cual estamos haciendo lo que hacemos? Pónganse a pensar en eso. Pero creo que antes de decir eso, dice, reúnan a su retino o a sus líderes, a sus mayordomos, a sus soldados, o sea, reúnanse los pues de posición, creo que algo así se podría decir, y pónganse a contemplar la enemistad mutua. Exactamente, ¿qué significa esto? Enemistad, enemistad, enemigo, el pleito, la desconexión, el conflicto mutuo o mutua, enemistad mutua. Okay. Reúne a los líderes, reúne a tu pueblo, reúne a los sobre los quien tú eres encargado de ellos, y pónganse a reflexionar en la enemistad mutua. ¿Qué tenemos todos en común? ¿En qué somos uno respecto a la enemistad? El egoísmo. Así es de que pónganse a pensar en eso, supere, en otras palabras podríamos decir nosotros, crucifiquen a la serpiente sobre el poste, crucifíquense a sí mismo, pero no al ser supremo dentro del tabernáculo, sino el alma más débil, pues la vida más débil dentro del ser humano, que solamente es creada para servir como función o dar función a los elementos o las características, las responsabilidades, las cosas más naturales del cuerpo humano, pues o sea, nomás para sostener el cuerpo andando en vida, esta alma que es carnal, esta alma que es de naturaleza en relación a la serpiente, entonces crucifiquen esto, esa enemistad de la semilla, de la serpiente, la semilla de arriba. Entonces, habiendo hecho eso, consideren por qué es lo que estamos luchando y de vez, bueno, y pónganse a pensar por qué estamos luchando, de vez de estar preocupados, convivir. Así es de que traemos esto al frente para esforzar o reenforzar el hecho de que no hay riesgo en Rastafari, porque cuando uno se entrega con confianza completamente, ya nos bendiga, y si llegas a manifestarse una casualidad que uno se encuentra con dificultad, quizás pierda la vida, ya no lo quiera. Para esto vivimos, para servir. No es riesgo. Riesgo es no haber sacrificado tu vida. Quizás vivas más años, pero te pierdas el mundo que es de seguir. Pero pues, ¿cómo perderlo si ya está aquí? Pero ¿cómo recibirlo aquí, al menos que estés allá tú con él, en quien somos uno aquí, allá y en todas partes? Pues entonces se complican las cosas, pero para quienes no se les complica es porque somos aquellos quienes no entienden, pues de ellos no somos y no somos uno. Sin embargo, regresamos al tema principal, Haití. Y no solamente Haití, o sea, extendemos el brazo de la comunicación a todo el mundo. Pero en esta presentación en particular nos gustaría pues enfocarnos en eso, porque en Haití, porque la isla es compuesta de una parte que habla el español, la otra habla el francés o el criollo. Dudo que no exista la posibilidad de que uno sepa un poco de esto, el otro sepa un poco del otro. Ahora, si no hay fieles y verdaderos Rastafari, esa es otra cosa, pero esto no nos limita en formas de pensar cómo servirle a nuestro Dios Todopoderoso, en que, bueno, quizás no viva yo ni en Haití o no viva en la República Dominicana, pero tengo contactos, tengo amigos quienes viven ahí, entonces voy a contactar a los amigos, les voy a dar el anuncio, que vean el video, quizás si no lo quieren ver, no hay problema, lleven a cabo la misión. Y pero tampoco hay que hacer
locuras, hay que no comportarnos, o sea, hay que hacer todo sanamente, con, o sea, bien pensado y todo, pero sí es necesario. No debemos ejercer miedo porque miedo es del enemigo. No existe, no debe de existir. Y si existe es porque nosotros le hemos dado vida, pero no debe de existir. Ahora, temor a Jehová es otra cosa, reverencia es diferente, pero no es miedo, pues. Pero esa es otra historia. Ahora, ¿por qué empezamos a hablar de Haití? Pues para empezar, porque apoyamos a mi hermana es de Haití y lo hacemos, pero no es ni tanto por ella, porque ahorita como que guardo el silencio porque pues es lo mejor. Es por la gente. No me importa quién sea esta, quién sea el otro, quién sea, no estoy aquí para respetar personas, pero aquellos quienes no se les ha dado la oportunidad de recibir un buen mensaje, una buena noticia, merece al menos el escucharla. Y así la reciben o no, no me importa. La cosa es de que se te prestó la oportunidad de escuchar una buena cosa, sí, no obedeciste, está bien, tú decidiste, pero fueron los rastafaris a ti, fueron estos tipos, pues sí, entonces no tienes excusa. Si lo rechazaste, lo rechazaste, pero ellos hicieron su trabajo contrario al error de que fueron los rastafari a predicar la palabra a ustedes, que es rastafari. Entonces nos encontramos en problemas. Eso es la razón principalmente por qué es tomar importancia en esto. Otra sería porque pues se clasifica según los documentos que andan ahí por el espacio cibernético, no sé cómo se diría, el espacio electrónico, eso es donde dicen, ah, pues México, Issacar. La verdad, con todas, y no es porque odio México, no es porque yo soy Rastafari, somos Rastafari, Rastafari rifamos, paramos y controlamos, es lo que defendemos, es lo que nos sostiene, somos sostenidos en él, damos reverencia a la cabeza es el quien se, en quien, el quien seguimos es quien nos ha dado el ejemplo para llegar a él, quien es, el que es, Haile Selassie primero. Así es de que no hay que no tomar esto así como muy personal, o sea, si algunos tienen un orgullo de ser panameño, de ser cubano, está bien, yo no. Y pues estas cartas que dicen, ah, y pues estos Yuda, los de Norteamérica, en verdad sí tienen, sí se les puede acreditar como que la generalización es un poco, que sí es un poco, pues, que sí hay verdad, sí se puede sostener como un clamo, pues, un clamo legítimo, pero el espíritu no trabaja así. No trabaja así porque al final de cuentas, al final del día, tu hermano puede ser no tu hermano. Un Rastafari puede ser tu peor enemigo. O sea, vivimos en un tiempo en donde Jehová nuestro Dios nos está diciendo, miren, ¿por qué no mejor cierran los ojos? Quizás tengan una mejor oportunidad de a ver si así escuchan mi palabra. Si no la escuchan y no ven que están comportándose de la forma que hablan, es decir, que sean sostenidos en su actividad, en su forma de presentarse, en su forma de manejarse, en su forma de vivir, si no están caminando a la imagen y en la semejanza de la misma palabra que predican, entonces no importa cómo se presente el tipo, qué nombres diga, Haile Selassie primero, Jesucristo, bla, 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 Espíritu Santo. Ya estos tiempos las cosas han llegado al punto que ya ni uno puede confiar en esto, pues hay que examinar. Tampoco, no es decir, o sea, criticar y no es hacer menos y no es rechazar, pero hay que siempre estar a vanguardia. Hay que siempre estar atentos al hecho de que muchos llamados, pocos elegidos, porque hay muchos alrededor de mí. No es que no estamos acusando, no decimos que la gente tiene intenciones de hacer mal, solamente hablamos que pues así son las cosas y la misma forma, lo mismo que he dicho es, lo aplico al hecho de que pues se dice Levites, los levitas, Haití. En lo personal, ¿expresan características levíticas? Sí, sí lo expresan. Hay conexión, claro que sí lo hay, no hay duda, pero eso no significa nada, porque si no eres Israel, no eres Israel, no importa que tú pretendas ser Israel y no eres Israel, al menos que seas en favor en los cielos y en favor en la tierra, es decir,
arriba abajo, abajo arriba, que sean en la misma imagen, a la misma semejanza, es decir, tienes al Hijo, al Padre y en el Espíritu Santo, amén. Pero fuera de esto, no importa no importa de quién sea tu papá, de dónde vienes, qué color de piel tengas, no va a ser la diferencia. Pero sí consideramos el hecho de que si hay una posibilidad que la generalización sea muy concreta, sí lo es muy concreta, es muy evidente. Y por esa misma razón, vale la pena ir a esta gente. Yo en lo personal me gustaría hablar con gente de esa isla, porque pues el vudú se pone en práctica. Y sea lo que sea, yo no lo, no lo, nosotros no lo, no lo, pues, practicamos, no lo recomendamos, no, somos nosotros lo que nosotros hemos demostrado no ser. Pero la razón que lo menciono es porque estos tipos sí trabajan con una cierta forma de espiritualidad, aunque mal, aunque equivocada, aunque confusa, dominada por Babilonia, por confusión y error y pues egoísmo y no querer obedecer cómo se deben de hacer las cosas. Entonces Jehová nos dice, bueno, vuélvanse locos. Eso es lo que quieren, adelante. Pero lo que queremos decir es que expresan una vida en la cual están constantemente conectados con la verdad de que existe otro mundo. Y pues eso a mí me da esperanza, no en ellos, la esperanza es en ya, pero nos da tentación. Porque nosotros sabríamos entonces hablar con ellos la forma que les íbamos a explicar y demostrar con el solo hablar. Si lo rechazan, es porque lo rechazan. Pero a una gente que está conectada espiritualmente a ese nivel, en su vida cotidiana, cuando uno habla verdad, ellos lo reconocen. Si lo reciben o no, no importa, pero la diferencia es que en este caso iba a haber más comprensión porque ellos iban a entender de dónde uno viene y cómo se expresa y cómo ellos están equivocados, porque no hay fuerza superior, de hecho no hay fuerza en el mundo que no sea la de Jehová nuestro Dios, Yahweh Elohim, Exea Per Amlak. No hay otra fuerza. Jehová permite todo esto que se lleve a cabo. Él hace el bien, él hace el mal, él hace el odio, él hace el amor, él hace la, no el no la noche y el día. Jehová, yo Jehová, Yahweh Elohim, hago todas estas cosas. Yo hago mi voluntad porque mi voluntad es buena. ¿Y quién eres tú para decirme a mí, tu creador, que te haga de otra forma? O sea, y estas son palabras las cuales no voy a dar referencia porque no tengo idea de dónde están. Lo más seguro es en el libro del profeta Isaías, pero pues hasta ahí puedo llegar. Entonces es importante extender el brazo a los levitas en Haití. Ahora, otra de las razones que quería traer al frente a este video en particular es porque mi hermana está hablando con su papá y pues están hablando de tarjetas de teléfono que son muy, muy, muy caras para hacer llamadas a Haití, pero parece que llamar a otros países es muy, no es costoso, pero cuando se trata de hablar a Haití es extremadamente costoso. Y entonces se dice, yo no puedo confirmar esto porque no estudié lo, solamente estoy basándome a lo que me ha dicho mi hermana y una voz aquí y otra voz allá. Pero cada quien puede hacer sus estudios. Si es cierto o hasta qué nivel es cierto lo que voy a platicar, no deja de darnos la oportunidad para nosotros, yo en lo personal, hablar de algo que sí sé en relación a Haití y cómo no. No siento ninguna necesidad de ir a estudiarlo, se puede decir, porque yo sé que existe una desconexión de Haití con el resto del mundo y yo sé por qué, y como sé por qué, entonces no me sorprende que la comunicación sea muy costosa cuando se trate de llamar de Haití a otro lugar o de otro lugar a Haití. Ahora aquí va la razón por qué eso es muy posible y si no lo es, no deja de ser cierto lo que yo estoy a punto de testificar. Haití. Hagan de cuenta que es el secreto que, no secreto, pero es una de las vergüenzas más humillantes que creo que los europeos colonizadores sufrieron y se llevaron una sorpresa de su vida, que Haití continúa pagando el precio de su liberación, lo cual en realidad, pues, ¿qué se podría decir? La misma liberación es lo que nos ha llevado al ser puestos en cárcel, pues. De muchas diferentes maneras.
Esperemos poder expresarlo con suficiente claridad para que se entienda. En otras palabras, en un tiempo en donde las naciones europeas están colonizando y están, o sea, en el apogeo de su reinar sobre tierras que no les pertenecen, explotando a la gente y a la tierra y beneficiando de lo que ellos llaman, pues, de valor, de oro, dinero, no sé, azúcar, lo que, como haya sido las ventas, el negocio en sus áreas respectivas en el mapa geográfico. Todo, o sea, todo cambia. En unos países, en unos lugares crecían esto, en otros lugares crecían el otro, en unos lugares tenían, o sea, en todos lugares tenían hebreos africanos, algunos africananitas mezclados, indígenas de las Américas, o sea, en todos lados, maltratando, robando, odiando, peleando, luchando, o sea, todo, sabemos eso. Pero en este tiempo de tanto beneficiar económicamente y todo esto, Haití como que se adelantó y se liberó, peleó, o sea, se armó una rebelión de esclavos y fue, creo que si no estoy equivocado, fue acompañada con una manifestación de una revolución completa. Y como la revolución fue victoriosa por parte de los esclavos de los haitianos o de Haití, entonces, como tuvieron triunfo, esto causó un caos, no en el mundo, pero en la mente de los colonizadores europeos, porque ¿qué va a suceder si Norteamérica, si el resto del Caribe, si México, si Suramérica, Centroamérica se dan cuenta de que estos se han liberado? ¿Qué va a ser de, o sea, para empezar, qué vergüenza, porque nosotros somos superiores, ellos son animales que sí deben de servir como solamente trabajadores? Y aparte los efectos, las consecuencias que iba a tener esto, en que quizás iba a armar una revolución en todas las Américas. Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos ganaron, nos han expulsado de la isla. Bueno, no deja de ser una isla. Y esa fue la cosa, pues la cárcel. Están aislados, están separados geográficamente y físicamente y espiritualmente, confundidos, aparte de extraviados. Pero todo esto refleja lo que comunicaba mi hermana y su padre en decir que sí, pues ya sabes cómo las tarjetas de llamar a Haití están increíblemente costosas y cómo todos los de Haití deben dinero que a las compañías de teléfono. De hecho, una historia personal, al extremo que tener tarjetas de llamar es de gran valor porque pues se cobra mucho para hacer una llamada sencilla. Muy, muy básica, pues ¿por qué? Porque en otros países puedes llamar por 20 centavos, 20 minutos, no sé, nunca lo he hecho, pero un ejemplo. Y supongamos Haití, $20, no 20 centavos, $20, 2 minutos. Como que, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Es la misma reflexión del hecho que las naciones europeas decidieron cortar la comunicación, el importe, el exporte, o sea, completamente abandonaron, ah, quieren ser libres, pues van a ser libres completamente. O sea, lo que hace el odio, pues, ¿y qué van a hacer? Acaban de revolucionar y han triunfado, pero ahora el resto del mundo está en contra de ellos. Nadie les va a vender comida, nadie los va a ayudar, nadie los va a defender porque no son más que negros que son inferiores según los ojos de los colonizadores europeos. Y en una isla para acabarla. Entonces ven cómo era necesario $20 por 2 minutos llamar a Haití. No vaya a ser que entre la plática se dé a luz el hecho que son libres. Y no vaya a iniciar una revolución internacional en las Américas. Ahora, tomen cuenta, tomen nota que estoy muy consciente de que en esos tiempos no había teléfonos. Quizás sí los había, quizás no, no me importa. Era un ejemplo para conectar el cómo continúan, o sea, por qué van a cobrar mucho más para llamar ahí a Haití como contrario como a otros lugares, ¿por qué?
Pues porque no ha cambiado nada realmente, y ese fue el castigo que les aplicaron. No les vamos a vender nada, no vamos a permitir que nadie lleve nada a la isla, y hagan de cuenta que pues los pusieron a ayunas, y al extento la fuerza que tenía, que podía ejercer las naciones europeas que colonizaban en las Américas, no que son fuertes, pues porque son principios débiles, pero las oportunidades, y estaba disponible la habilidad de forzar a los nuevamente liberados y haitaños, no sé cómo se nombrarían ellos mismos, pero a los miembros de Haití que han poseído la tierra, triunfantes bajo la revolución. ¿Qué íbamos a decir? Están cortados, están descomunicados, están abandonados. Ah, Francia y el resto del mundo, apoyándolos, claro, forzaron a Haití que pagara reparaciones, recuperaciones por las pérdidas que sufrió Francia en Haití, considerando los actos criminales, la barbarie, la inferioridad de comportamiento que ejerció Francia sobre Haití. Haití se libera, y el mundo, ¿qué hace? El mundo hace fuerza, hace a las fuerzas que Haití les pague una cantidad de dinero increíble, y Haití la pagó. Pero es algo que no es justo, no sucede, pero se prestaba la oportunidad, la isla, aislados. Es difícil estar en una isla. He escuchado información de gente estudiada que otra de las cosas que afectó a Haití en recuperarse después de la revolución es que tanto odio tenían al sistema de esclavitud que no se que no y esto no sé si es cierto, es un comentario que escuché en un documentario o algo así. Que tanto estaban en contra, tan firmes en su celo en contra de la esclavitud, que fue la debilidad en que no se pudieron, no se no sé si es cierto, la verdad, pero unos dicen, o gente estudiada dice, que quizás tenga que ver con el hecho que se negaron a poner en práctica cosas que se relacionaban a la esclavitud, y por no regresar a la esclavitud o por demostrarse completamente en contra de la esclavitud, no tenían la libertad para empezar a construir una independencia. Porque, por ejemplo, si fuimos esclavos y trabajamos en la cana de azúcar, se dice aquellos estudiados que es posible que los de Haití eran capaces de decir, pues no vamos a crecer cana de azúcar, porque pues se identifica con la esclavitud. Tipos y cosas así, pues, que eran, el fascismo o el celo para esa buena causa de liberación no era acompañado con razonamiento para lógicamente llevar a cabo, bueno, fuimos esclavos, pero tampoco nos vamos a morir de hambre, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de trabajar la tierra nomás porque pues nos hicieron trabajarla de forma cruel e injusta, pero sí es justa porque le debemos a Yehová nuestro Dios esos 400 años, así es de que no podemos estar haciendo excusas, pero sin embargo deberíamos de haber podido decir, pues se ocupa trabajar la tierra para comer, que porque trabajábamos como esclavos no vamos a trabajar para comer, no tiene ciencia, pues, y entonces se dice, por eso digo que yo no lo puedo confirmar, quizás nomás sean cosas que dicen aquellos quienes leen muchos libros, no sé, pero la realidad de que Haití fue aislada, eso es seguro, es por seguro. Y pues los países exteriores estaban muy bien comunicados en que era necesario hacer esto, no vaya a ser que se dé luz a esta humillante derrota. Y pues los triunfantes de Haití, pues los avergonzados, derrotados, superiores europeos blancos, quienes colonizaban, ex colonizadores, pues todo eso, pues ya perdí el pensamiento. Básicamente es lo que queríamos decir. Íbamos a entrar en más detalles acerca de Haití. Pensábamos quizás incluso leer un poco lo que encontramos en el Wikipedia.
Pero por lo pronto creo que vamos a pausar. A ver, un segundo para. ¿Qué podríamos decir en relación a la revolución? O sea, esta. Se dice que es de los primeros países que se liberó. Y tuvo un grandísimo efecto porque se liberaron del yugo pues criminal de los franceses. El derrotar a los franceses afectó mucho los resultados en los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era pues un político, un ladrón, ateo, todo, como muchos, conspirador para llevar a cabo su agenda. Él mismo trabajando en las posiciones más altas dentro del gobierno estadounidense. Incluso él era embajador, si no estoy equivocado, para Francia, y él creo que trajo adelante la oportunidad de comprar toda la área del sur prácticamente, en lo que se le dice el compramiento, el Louisiana Purchase, o sea, en Luisiana, las áreas de Luisiana no es como hoy en día el estado moderno, pero Luisiana se podría decir que era como Florida, hasta quizás, no sé, quizás Washington DC, y hacia el oriente, o sea, es una tierra grandísima, pues, en el sur de Norteamérica, y la compraron sin costo prácticamente, o sea, porque ya estaba cayendo Francia, pues se prestó esa oportunidad. ¿Por qué? Porque Haití derrotó a Francia y ya no tenían los recursos que robaban del trabajo y de la tierra en Haití. Y entonces empezó a, pues, a caer el dominar, y eventualmente los estadounidenses compraron o sea. Incluso cuando vas a la escuela aquí en los Estados Unidos, se menciona esto con gran énfasis en que fue o sea, hazte cuenta que grandísimo terreno por nada, que adquirió a mano pues, el tratamiento entre Benjamin Franklin y Francia. Y de hecho, Benjamin Franklin, siendo que era como embajador, algo por ese sentido, de Francia, después de hacer lo que hicieron en los Estados Unidos, se brincaron para Francia y empezaron la revolución allá. Entonces hay muchas cosas que se conectan, no voy a entrar en más detalle acerca de eso, pero estos tipos quienes empezaron los Estados Unidos de Norteamérica son muy interesantes. Benjamin Franklin tenía una imprimidora, una prensa donde podía imprimir pues letras y libros mucho más rápido que si no tienes una empresa, obra. Obvio, pues tenía eso. Pero él no era escritor, más se fue a Europa, a Inglaterra, y se trajo a otro personaje muy conocido en los Estados Unidos, Thomas Paine. Lo trajo personalmente para que sea su escritor, porque Benjamín le fascinó la forma en que se expresaba con letras. Y entonces estos, y luego los revolucionarios, aquellos quienes empezaron la congregación, el Senado, quienes eran los quienes formaban el gobierno, todos bola de corruptos. Y aprendemos cuando uno hace un estudio, ni siquiera tan profundo, nomás cuando empieza a abrir los ojos y los oídos para escuchar la otra mitad de la historia que no se cuenta, uno se empieza a dar cuenta que todos los eventos que llevaron a la institución de los Estados Unidos de Norteamérica como un país independiente, todos fueron fabricados a través de los medios, siendo falsos rumores en los letreros, haciendo letras así como con propósito para estimular agresión en la gente, el desbarcar té al océano vestidos como gente indígenas para que no les cayera la bronca a ellos, pero para que también hubiera conflicto con Inglaterra por quienes eran, no sé si iba el té hacia allá o el té venía a desbarcar en los Estados Unidos, pues, pero empezar conflictos, pues entonces comunicar mentiras con la prensa y alborotar pleitos aquí que son fabricados, en donde los partidos quienes están en pleito, ambos han recibido una cantidad para hacer pretender que hay conmoción y culpar al gobierno de Inglaterra para entonces rebelarse
y pues chingar a su madre como su madre ha chingado a tantos ella misma, pues porque son, les vale madre, como se puede decir, chingan aquí, chingan allá y pues son chingones, dicen. Nomás no intento expresar así como algún tipo de orgullo al decir esas palabras o incomodar a nadie, pero no sé cómo que queda. Y entonces que chinguen a su madre. Con la bendición hecha, no sé siquiera si hubiera dicho eso, pero bendición a nosotros. Y pues que se compongan, pero un poco en Haití, la República Dominicana, si hay rastafari, hay necesidad de extender la mano que se nos ha extendido a nosotros en clemencia, compasión y en justo juicio. Bueno, justo juicio sería la muerte de todos nosotros que no merecemos vivir, en que no guardamos ni un poco el Torah, pero en gracia vivimos, la recibimos y pues que eso sea motivación para proponernos querer comunicar y compartir esa gracia, esa bendición con todos, porque no la merecemos nosotros. Vaya qué bendición. Hoy es, ¿qué más quisiera yo que todos compartieran de esto? Entonces, esa es la actitud. Rastafari no tiene miedo. Damos reverencia a Jehová nuestro Dios, es diferente, no es miedo necesariamente, no hay que temer de hacer lo que es justo, y Jehová nuestro Dios nos sostiene con las palabras, con el espíritu, con la fuerza, con lo necesario para llevar a cabo su agenda cuando uno se entrega. Parte de la razón que continúo haciendo videos en donde enseño lo poquito que he aprendido, esto ha continuado porque Jehová nuestro Dios nos bendició en que no sabiendo nada dijimos, ya vamos a enseñar. Voy a leer nomás para enseñar lo poquito que he leído, porque tanto me importa. Aprendo y aprendemos, se vale. Entonces, muchos trabajos de esos tipos hemos hecho. Entonces, Jehová es recompensador de aquellos quienes se entregan. Y si quieren ser egoístas por algo que conviene, hay que ser egoístas, hay que ser muy, nomás pensar en nosotros. Para estar bien con ya, eso sí se vale. ¿Quieres todos los premios de los cielos? Adelante, hay que demostrar celo, al menos para esto. Pero pues muchas veces demostramos un celo para las cosas que nos perjudican y las cosas que debemos desear y trabajar y pelear por obtenerlas como vida eterna, pues se nos escapa, ¿no? Pero que no se les escape a aquellos quienes desean obtenerlo. Oportunidades hay. Volteen, el mundo está más perfecto que nunca. A aquellos dentro del mundo se les hace un caos, o sea, se les hace desorden, pero nosotros quienes estamos en ya, perfecta situación para demostrarnos nosotros fieles a su palabra. Ah, mira qué destrucción, destrucción. Escuchen aquí, se ha manifestado el Hijo del Dios viviente en la persona de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador Jesucristo. Y he aquí que él ha cumplido su promesa de que nos dijo, me voy por un tiempo, no me ven, pero no se preocupen, me voy al Padre. Voy al Padre para hacer un campo en una casa, no en muchas casas. En una casa, porque mi Padre tiene una casa, pero hay muchos campos, muchos apartamentos, todo. O sea, y voy a hacer campo a ustedes porque donde yo voy, ustedes están en mí, como están en mí, yo soy en el Padre uno, entonces ustedes a través de mí somos uno en el Padre y uno somos. Entonces, pues eso se ha cumplido. Entonces, la oportunidad se presta porque hay mucho mal, pues. Y pues donde hay mucho mal, hay mucha oportunidad para hacer mucho bien. Y que sea gloria ya. Y si es necesario cobrar nosotros los beneficios de nuestra obra, nuestro comportamiento, adelante, pues, o sea, lo hacemos para otras cosas, que no lo hagamos por ya. Rastafari. Entonces, shalom. Gracias.